to my channel, Dianina Excel. Bueno, como veréis, me estoy poniendo muy británica y muy cisna, que no es mi estilo, porque hoy os voy a hablar de mis aventurillas y os voy a contar anécdotas y consejos bastante útiles para vivir en el Reino Unido, en concreto en Londres y en Edimburgo. Así que, ahí van. Are you ready? Como todos sabéis, cuando vais al extranjero, iros con un poco de base del idioma es bastante importante. Porque si no, os puede pasar como a mí, que me creía muy inglesa cuando llegué a Londres y fui muy seria al tipo de la taquilla del metro y le dije "Hi, good morning", con mi British accent, porque yo creía que poniendo este acento pues sonaba como más creíble, ¿no? Como que yo sabía más inglés. "Can I have a ticket for yesterday?" Y claro, el tío me miró muy raro y yo pensé, hola, ha dicho, esta está en inglesa. Además, en aquella época iba de rubia, os voy a poner fotos durante el vídeo de aquella época, entonces que era como más británico todo, ¿no? Y el tío me miraba raro y no me daba el ticket, y yo le insistía, "A ticket for yesterday, please." Al final me dio el ticket, yo me fui súper contenta, y al cabo de los días, me di cuenta de lo que le había dicho. El hombre pensó que chica tan legal que ayer se coló en el metro y quería comprar el ticket de ayer más el de hoy, no lo sé. Luego también, por ejemplo, con el tema del trabajo, cuando iba a echar currículums, pues yo me preparé unas frasecitas con el Google Traductor porque no tenía nadie allí para arreglármelas, y entraba en las tiendas y en los bares y decía "Hi, I'm looking a job", y así con el currículum en mano, ¿no? Y también veía pues esas caras raras, ¿no?, que ya me empezaban a sonar a algo no va bien. Y al final un compañero de piso, en la casa donde estaba con otros 11 españoles, sí, señores, un piso patera máximo, me dijo mi compañero, "¿Pero cómo puede ser que no hayas encontrado trabajo todavía, teniendo experiencia de camarera, siendo joven, tal?" Y me dice, "¿Qué es lo que dices tú cuando vas a dejar el currículum?" Y digo, "I'm looking at job." Y el tío se empezó a partir la caja y obviamente como era español me dijo, "Diana, es que estás diciendo, estoy mirando un trabajo." Entonces claro que te miran en plan, eres tan extranjera que no puedes con tu vida y por eso no te llaman. Así que bueno, es muy importante, no olvidemos el for. El for a veces es determinante, sobre todo en estos casos. Recordad, "I'm looking for a job." Otra anécdota, que esa fue buenísima, que esto es lo bueno cuando vas al extranjero, ¿no? Desarrollar tu capacidad resolutiva. Pues yo tenía mi móvil y obviamente el número era tan largo que no me lo sabía de memoria, y tenía mi tarjetita con mi número puesto de móvil, y yo iba a los negocios donde hacían recargas con la tarjeta así por delante, "charge, charge the card", y di con uno que no me entendía, y yo, "the phone, the money, inside the phone", obviamente no me entendía, y tampoco es que hiciera mucho por entenderme. Al final me di cuenta que había un cartel enorme en la puerta del sitio que ponía "top up", que es recarga telefónica, ahí caí. Pero me vendieron la típica tarjeta de operador telefónico que luego tú tienes que llamar para dar los datos del código que rascas, y yo dije, pues nada, me llevé mi tarjeta de 10 pounds y digo, pues llamo tranquilamente. Estaba yo yendo por la mañana al trabajo, estoy en el metro, empiezo a llamar y empieza a tirar, y digo, no, me muero, necesito el saldo, no conozco a nadie que hable bien inglés que me pueda ayudar, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tenía la gran suerte de conocer al frutero, maravilloso frutero, te mando un beso desde aquí, que era, creo que era pakistaní, si no recuerdo mal. Y era muy majo, yo le compraba la fruta todas las mañanas para hacer mis macedonias ahí súper fresh. Y entonces salí del metro, estaba ahí el frutero y le dije, "problem, phone, money, card", y pensando, por Dios que no me robe el teléfono. Claro, con mi mentalidad española yo digo, a este tío le voy a dar el teléfono, le voy a dar la, como a cualquier persona que se la dé por la calle. Y se pira y me deja aquí sin teléfono y sin mi top up que tanto me había costado conseguir. La verdad es que el hombre fue súper amable, riéndose, llamó, me hizo la recarga y nada, me dijo algo así de "cuando quieras, encantado". Quise intuir por la sonrisa porque la verdad es que no entendía absolutamente nada de lo que me decía. Esto quiere decir que sí, puedes vivir anécdotas muy divertidas y capacidad resolutiva desarrollada al máximo, pero mejor si os vais con un poquito de base, por lo menos diferenciar el today del yesterday, os lo recomiendo. Y yo creo que la mejor anécdota, sin duda alguna, de no saber nada de inglés fue mi primera entrevista de trabajo, que fue al día siguiente de llegar a Londres. Entonces yo digo, venga, yo me presento y como no voy a entender nada, yo voy repitiendo frases porque más o menos en las entrevistas te dicen lo mismo, ¿no? Entonces nada, yo entré, muy nice, muy polite, "hi, good morning, I'm Diana", porque allí era Diana, no era Diana. Y todo queda más cool. Y nada, esta mujer me acoge, me sienta y yo oía pi 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 y yo decía, "yes, yes", y sonreía un montón, ¿no? En plan, muy nice.
Y yo veía sus caras extrañas, ¿no? Lo que os comentaba de las caras que ya empiezas a percibir. Si veía sus caras raras, que no sonreía como yo, pues decía, hey, yes, make coffee, I'm very hard worker. Las cuatro frasecitas que me había, hey, yes, yes, I'm from Spain, very hard worker. Y ya sonreía todo el rato yo y ya como que se pega la sonrisa, ¿no? Obviamente esa entrevista pues no me contrataron. Para iros a Londres, Reino Unido en general, yo me fui con una agencia de cuyo nombre no quiero acordarme, que me hizo pagar una cantidad de dinero para supuestamente garantizarme una entrevista al día. Me dijeron, vente antes de Navidad, que hay mucha más posibilidad de encontrar trabajo. Así que nada, sacrifiqué el pasar Navidad con mi familia y un 17 de diciembre me fui para allá. ¿Qué pasó para mi sorpresa? Que cuando llegué a la agencia el día 18, que solté todo el money money, me dijeron, gracias amiga, te informamos, ahora que estás ya en Londres con todo el marronazo, que del 20 de diciembre al 10 de enero, ¿vale?, cerramos. O sea, imaginaros mi cara. Por lo tanto, no me iban a proporcionar ninguna entrevista. ¿Y cómo sobrevivía yo, que me ha ido más pelada que todas las cosas a Londres, sin trabajo, sin absolutamente nada? Así que bueno, esto me sirvió para aprender a desenvolverme sola y contaros una página maravillosa que me salvó la vida en Reino Unido, que os la dejo por aquí abajo por si os puede interesar, que se llama Gumtree. A través de esa página encontré trabajo, piso, cosas de segunda mano, lo que necesites. Cualquier cosa, todo unido en una sola página. Además está muy bien porque sirve para todo Reino Unido. Me sirvió cuando estaba en Londres y cuando estaba en Edimburgo, en Escocia. Es estupenda, absolutamente gratuita, tanto publicar un anuncio como acceder a ellos. Así que bueno, usarla e iros por vuestra cuenta, que no os hagan la 13-14 que me hizo a mí la agencia. Algo que me llamó la atención, desgraciadamente, fue las pruebas en los trabajos. Es decir, a cualquier sitio que iba a dejar un currículum, me llamaban para trabajar, me hacían una prueba gratuita. Y no era una prueba a lo mejor de un par de horas, te tenías que comer un servicio entero. En mi caso yo buscaba en la restauración con mi nivel de inglés. Y te hacían días enteros, incluso semanas, totalmente gratis. Os digo, es algo habitual, desgraciadamente muy habitual, pero no os dejéis engañar. Basta un par de horas, es suficiente para ver si eres una persona que vas very fast, que te mueves y tal. Si os piden una semana gratis, no lo hagáis. No os confundáis con el tema de la retención del sueldo, que en Londres es súper común que la primera o incluso la primera y la segunda semana de sueldo no te la pagan, se la guardan, pero luego te la dan cuando te vas. Es para evitar que tú te vayas de la noche a la mañana. Como es tan saturado, tan lleno de inmigración y gente de que va y que viene, digamos que es una medida extraoficial, ¿no?, porque no es muy legal, que utilizan los empleadores para que tú no les dejes tirados. Si te quieres ir y das tu preaviso y eres una persona correcta, te lo dan. Os lo digo que os lo dan, ¿eh?, porque a mí me ha pasado. Si das tu preaviso y todo correcto, tu dinero te lo dan. No te quieren robar y no se lo quieren quedar. Llegas a Londres, te sientes muy genial, estás en Inglaterra, tomas té, a Tickets for Yesterday. Y de repente, como todos los días, empieza a llover, cielo gris. En mi caso, que sabéis que fui para Navidad, Merry Christmas, Navidad forever, toda la nieve en tu cuerpo. Y lo peor de todo es el calzado, señores. Yo que vengo de una ciudad como tan soleada como Valencia y Alicante, pues mi calzado no estaba preparado para ello. Así que me llevé unas botas, bueno, me llevé dos pares de botas iguales, que me duraron un par de días. Bueno, la vida fueron un par de días, pero yo la vida útil que le di fue de 6 meses. De hecho, os dejo por aquí una foto de cómo acabaron las botas yéndose de fiesta ellas solas, ¿vale? Es muy importante, os recomiendo que vayáis muy preparados con el calzado, porque sabéis lo que pasa con el calzado, ¿no? Que se te despega la suela cuando estás yendo a una entrevista de trabajo, vas con la bota así que te va hablando mientras vas caminando, te paras en una tienda de pakistaníes que venden de todo a comprarte un super glue, te sientas en una parada del autobús, te pegas la suela y dices, me voy tan contenta de la entrevista, haces esta entrevista, estás on fire, tan cogido, llegas a casa súper contenta, súper cansada, te vas a quitar la bota y tienes la bota pegada al calcetín, el calcetín pegado a tu pie y acabas durmiendo toda la noche con la bota puesta, esperando a que con la calefacción tan alta el pie te sude para por lo menos poder quitarte el calcetín, y acabas usando durante un mes entero una bota con el mismo calcetín, ¿vale? Así que por favor, para evitaros todo esto, que le pasó a una amiga mía, no a mí, llevaros un buen calzado, ¿vale? Quiero compartir con vosotros algo muy importante que yo no supe nada más llegar y me pilló de pardilla máxima, y es el tema de las ayudas. En Reino Unido, por ejemplo, está la Job Seeker,
que pero desde hace un año ya no la dan así nada más llegar, que consistía en unas 70 libras que te daban a la semana mientras buscabas trabajo. Tenemos también los House Benefit. Si tú ganas poquito al mes y pagas un alquiler bastante más alto en compensación con tu sueldo, puedes solicitar en el ayuntamiento este benefit. Y te pagan a mí al final, pues casi todo el alquiler. Tampoco es muy complicado conseguirlas. Vas allí, le explicas un poco, te hacen una entrevista, le explicas a la persona en cuestión pues cuál es tu situación personal, por qué tienes este tipo de trabajo. Yo en mi caso decía, pues mira, estoy yendo a la escuela, estoy estudiando inglés y entonces claro, no puedo permitirme más trabajo. Y bueno, ellos valoran tu caso individualmente y si te la quieren conceder, te la conceden. La verdad es que son bastante generosos y bueno, miraros por internet, del ayuntamiento donde vayáis, el tipo de ayudas que tienen, que pueden ser muy útiles, porque los sueldos son bastante bajitos y la vida es bastante cara, para que podáis tener una calidad de vida a tope y que la experiencia sea maravillosa. Para buscar trabajo, aparte de la página que os he dejado antes, nuestro maravilloso Gumtree, están las agencias de trabajo temporal como en cualquier país, pero ahí sí que funcionan. Y es muy importante presentarse directamente en persona. Algo muy curioso, si buscáis para restauración, vestidas directamente de camarera. Una camisa blanca y un pantalón de vestir negro, bastan. Te cogen ahí todos los datos y rellenas el típico formulario, pues con tus datos personales, tus experiencias y tal. Y yo estaba rellenándolo y de repente veo, ¿qué tipo de raza eres? Y yo me quedo así y digo, ¿se puede ser más racista? Y digo, bueno, pues voy a marcar negro, blanco, digo, vale, blanco. Marco blanco y veo, ¿qué tipo de blanco? Digo, ¿esto es en serio? ¿Qué tipo de blanco soy? Y veo, blanco caucásico, blanco escocés, blanco inglés. Digo, ostras, son racistas hasta entre ellos. Y no estaba el Spanish, digo, bueno, pues other white. Y especificar el other white y puse, pues, español. Y no me pude quedar con la curiosidad y le pregunté a la chica porque mi indignación era tanta de que me estuvieran preguntando qué tipo de blanco. Me sentí tan discriminada y estaba ya tan cansada que le digo, oye, esto con toda mi indignación. Y la tía, muy polite, me dijo, todo lo contrario, querida amiga. Nosotros aquí tenemos unos targets de X personas de raza negra, X personas de raza blanca caucásica, X escoceses, X ingleses, para evitar la discriminación. Y como los currículums van sin foto, si no lo sabíais, pasaros al vídeo de cómo hacer un currículum maravilloso que llame la atención y que os haga triunfar, que es muy interesante, lo tengo por aquí, es el anterior vídeo. En España sí que se pone la foto, en Italia también, pero en Reino Unido, de hecho, las ofertas de trabajo te lo especifica, que currículum con foto no serán valorados. Entonces, claro, es como van a saber si eres negro, chino o blanco, pues te lo preguntan tranquilamente en la application form. Así que nada, lo indicas y ya está, tranquilamente. Espero que os haya gustado el vídeo, que me contéis si tenéis también anécdotas en el extranjero con el inglés o con algún otro idioma. Y bueno, que paséis un estupendo día. ¡Bye!